El presente programa es una producción del Centro para el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples, CDIM. El proyecto www.sabersinfin.com y el Instituto Cultural de Información del Sotavento Oaxaqueño, inciso Felipe Matías Velasco. Las ondas del sentimiento que salen desde la antena, por la vieja calle llena de los ayeres el viento. No quiero estar un momento con el tiempo en desacuerdo, y por saber que no pierdo ni una letra de mi historia, regálame la memoria y préstame tu recuerdo. En el campo fui naciendo y lo sostengo, y a donde quiera que vengo, mi origen nunca lo olvido. Para formarme sufrido y aún sigo sufriendo. De la crisis me defiendo jalándola por el rabo. Donde quiera plancho y lavo. De don Aurelio Morales Morales. Soy como el remolino. Aunque mi estilo no es fino, al menos hago el intento. Y a todo le pongo pimienta y sal. Yo sé lo que lleva dentro. Que sabemos lo que lleva desde hace 2 años, 5 meses. Yo le agradezco infinitamente el que nos esté acompañando una vez más en Préstame tu Recuerdo, que es una producción del Centro para el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples, CDIM, y esta casa, TV Bus, que a lo largo de 2 años, 5 meses ha llevado hasta sus hogares esta señal, como también lleva hasta sus hogares la señal radiofónica cultural, que es el programa Toma 5, que hoy me acompaña aquí a mis espaldas, que también tenemos el gusto de conducir con diferentes invitados, Toma 5 también de la casa productora de CDIM. Pero quien también desde hace 5 años que casi nos conocemos, pues ahí está la casa productora CDIM, Centro para el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples, y alguien quien es inteligente con la naturaleza, alguien que es inteligente con el idioma, es Sergio Hernández Cruz, mi queridísimo amigo conductor, compañero de aventuras desde que iniciamos esta aventura con el maestro Felipe Matías Velasco. Sergio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Fernando, muy buenas tardes, mis amigos televidentes, así mismo es, Luis Fernando, ya hemos estado eso, recorriendo eso, algo tan bonito que a mí me ha gustado al andar con el maestro Felipe Matías Velasco y a Luis Fernando Paredes Porras, ustedes también lo conocen, hemos andado esto y a mí me ha gustado porque, fíjate, Luis Fernando, he aprendido mucho, y aprendí mucho con el maestro Felipe Matías Velasco. Y hablar de esto que tú decías al principio, de lengua y todo, mi lengua materna, orgullosamente chinanteco. Y siempre he estado contento porque me gusta hablar mi lengua. No me da pena, me da ese orgullo. Porque imagínate cómo hablaba el maestro Felipe Matías Velasco, cómo se inspiraba. Y yo digo, si el maestro le gusta su tierra, cómo habla, cómo alaba su gente, su barrio y todo eso, bueno, yo también tengo que ser orgulloso de mi tierra, porque hacer algo tan bonito y estando en la radio, como comenzó el programa y luego en la televisión, entonces ha sido algo muy bonito para mí, en mi persona, porque nunca pensé de... Yo siempre he hablado de mi pueblo nada más, así nada se enteraba, y ahora y a través de www.tvbus.tv, ustedes no pueden ver el programa Préstame tu Recuerdo. Si usted en este momento está viendo de 5 a 6 de la tarde, pero puede ver repeticiones que pasan de 9 a 10 de la noche. Ustedes lo pueden ver. Y muy feliz, y comenzando la semana, porque estamos comenzando la semana y el mes patrio. Así es. Oye, yo quiero pedirle a mi amigo querido Sergio Hernández Cruz, que ya que si usted nos ve a través de Cocody Televisión, pues estará preguntando, ¿quién es este señor que hoy les acompaña en el estudio? Ahorita le voy a decir quién es este señor, que también es un amigo queridísimo, un hombre talentosísimo y un personaje que nos va a venir acompañando también a lo largo. Con esta cámara, a ver si la tomas para que esté Sergio y un servidor, porque quiero que en chinanteco, Sergio, vayamos nuevamente diciendo esta décima espinela con la que arrancamos
el programa. Esta décima, estos versos que son propios de esta región, los compuso don Aurelio Morales Morales. Don Aurelio Morales Morales es un hombre que a partir de hoy usted va a estar escuchando en cada programa, porque estamos preparando el lanzamiento del disco de don Aurelio Morales Morales, que es un versador jocoso, orgullo del sotavento mexicano, nacido en Nopaltepec, Veracruz. Aquí, por la ribera del río Papaloapan, don Aurelio, el maestro Aurelio Morales Morales. Y este es un librito que él nos regaló hace tiempo y que su familia amablemente nos está permitiendo. Este es el libro original, El campo y mis actividades décimas, algo de mis recuerdos de don Aurelio Morales Morales. Ahí lo tiene usted. Y vamos a sacar en el CDIM una nueva producción del maestro Aurelio Morales Morales. Y dice, esta es una estructura de la décima espinela. Se llama décima porque son 10 versos. Y espinela porque el autor se apellidó Espinel. Entonces es una décima espinela que ya le iremos explicando poco a poco para que usted aprenda a disfrutar de las fiestas del son jarocho. Porque hay un joven de alma vieja de nombre Kevin Elí Leiva Trujano, que le va a estar presentando a usted el espíritu del son cuenqueño, y pues por eso es que estamos arrancando también con don Aurelio. Dice, en el campo fui nacido, soy ranchero y lo sostengo, donde quiera que vengo mi origen nunca lo olvido, y para formarme he sufrido y aún sigo sufriendo, de la crisis me defiendo jalándola por el rabo, donde quiera plancho y lavo, y en cualquier mecate tiendo. An ayo alena anena an zenan aga klichana ta chao ni guyo ala huda ekali yo ni yo ayo ba yo ni aklichan a chiz en zgan porque ala han le imai im ala ma ki guena i kali wai ni a ching le wai kan le ba ka como mami chini i zoni i wai le Ama ni con conjo con cajula. Da money a ti y tiny mue. Y tiny ding le calasima. Ranina. Con money. Y ay, mue. Ding le. Ay, lo tiene la traducción al chinanteco, que pues ya no es en décimas vinela. Pero qué bonito es lo bonito. Donde quiera plancho y lavo y en cualquier mecate tiendo. Don Rosalino, usted donde quiera plancha y lava. Pues. Acérquese su micro, don Rosalino. Pues, ¿qué podría decirle? Pues quizás sí. Él es don Rosalino y él es un cantautor de esta enorme región del Sotavento. Don Rosalino, qué gusto tenerlo por aquí. Gracias. En su casa una vez más. Don Rosalino, ¿cómo le fue en estos días? ¿No ha ido allá por su tierra de Songolica? Y acérquese su micrófono, por favor. Pues sí, estuve unos días por allá porque pues me mandaron a traer, ¿no? Entonces, usted me invitó a un proyecto y, pues, en realidad no fue posible porque en esos días yo salí y yo le había platicado que estábamos también, ahora sí que, tratando de buscar un proyecto y, pues, en eso me llamaron mis sobrinos y me dijeron que, pues que se trataba de ese proyecto que yo le había platicado. Entonces, pues yo me tardé y como cuando platicamos yo y usted, usted me había dicho que eran nomás unos cuantos días y pues y yo le comenté, digo, pues estamos haciendo pues a ver si podemos entrar a ese proyecto. Don Rosalino habla del proyecto del PACMIC, ojalá y usted haya podido conocer la convocatoria del PACMIC. Si usted tiene un disco, si usted tiene un poema, si usted tiene un libro, ponga usted atención, esa convocatoria ya se cerró. El PACMIC es un recurso que a través de la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca y a través de culturas populares, sobre todo de culturas populares, usted inscribe su proyecto cultural y tiene la posibilidad de recibir un recurso para la elaboración de un disco, de un libro, de una página en internet. Si usted tiene un platillo, ponga usted atención al proyecto de PACMIC.
porque es una muy buena opción, sobre todo para proyectos culturales. Y don Rosalino está hablando de esta actividad del que involucró a unos sobrinos. Pero don Rosalino, ¿lo ve usted triste? ¿Qué trae usted? ¿Qué? Pues es que yo en realidad no ando bien, al menos ahorita. Todos estos días he andado con el azúcar un poco, pues, alto. Y a eso se debe también el domingo que... Ese día que estaba yo acá, también a eso se debía que no estaba yo muy bien. Pégase su micrófono, don Rosalino. No estaba muy bien y esa es la cosa de que... Pues, hasta ahorita todavía ando un poco mal. Tanto que yo le he comentado, digo... Pues estas cosas que andamos ahora sí que... pues poniéndonos de acuerdo, digo, ojalá y se logren, porque pues la vida no la tiene uno. Vamos a tocar el caracol para animar a don Rosalino, porque ya nos vino a compartir sus tristezas. Mire, don Rosalino, cada vez que se oye este caracol, una tomita aquí al caracol, para procurar que le cambie el estado de ánimo a mi queridísimo amigo don Rosalino, que por fin... ha venido aquí al programa. Miren nada más qué maravilloso. Ah, pues sí, diseño de la naturaleza. Usted los ha visto, sí, cuando ha ido a la playa. Usted los ha visto cuando va de vacaciones. Aquí cerquita, Sergio, a Veracruz. No, eso se encuentra mucho, pero más pequeñito aquí en las playas de aquí también. En las arenitas, ahí claro, se tiene el caracolito, pero más chiquito. Yo me recuerdo, Sergio, cuando se hizo la consagración del río Papaloapan en el 2010, cuando se le puso al parque que está en Los Manguitos Felipe Matías Velasco. Claro que sí. Que me tocó también tocar el caracol, sí, y el huehue. Y yo lo escuché. Claro, y tú lo escuchaste, claro, ¿verdad? Oye, pues, ¿qué te parece si me permites tocar el claro caracol? Que sí. ¿Puedo tocar el caracol, don Rosalino? ¿Cómo no? Para que su corazoncito se anime. Viene de ahí. Se oye un poquito fuerte, ¿eh? Voy a apagar mi micrófono para que no se vicie, porque se oye muy fuerte. Ay, muteamelo nada más, por favor. Y ya después de la bueno, pues, el caracol, Sergio nos va a mandar un corte comercial en Chinanteco. Este es el sonido del caracol que usted escucha cuando nos mandamos a un mensaje o regresamos de un mensaje. A ver, bueno, si sale. Bueno, pues, vamos de ahí, pues. Lo voy a tocar 3 veces. Como si en la maíz na en cocina na motea de loina que na guana como si en préstame tu recuerdo. Legado Restaurante tiene para usted todo lo necesario para que pase un día agradable. Hemos preparado especialmente diversas opciones de paquetes: desayunos, menú del día, postres y deliciosas cenas. Los fines de semana, algo para agradar a su paladar. El domingo, les preparamos un exquisito buffet con las especialidades del chef para que lo pases en grande. Instalaciones climatizadas y área de juegos para sus hijos. Visítenos, somos el nuevo punto de reunión en Tuxtepec, ubicado dentro del Hotel Mesón de la Chinantla, Legado Restaurante. Diseños Miriam Méndez Alta Costura. Tiene para ti todo tipo de vestidos. Vestidos de novia, graduaciones, presentaciones y 15 años. Miriam Méndez Alta Costura, ubicados en Arista 117, esquina Independencia, frente al Parque La Piragua. Teléfono 877-8579 y en Plaza La Palma, en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Contamos con sistema de apartado hasta 9 meses. Crea tu propio diseño con Miriam Méndez Alta Costura, tu mejor opción. Las noticias, entrevistas, reportajes, el acontecer diario de Oaxaca y de la cuenca. Solo en Noticiero TV Bus, con Santiago Méndez y Ernesto Bamboli Joven. Todos los días a las 8 de la noche, solo a través de la señal de TV Bus. Somos lo mejor en audio, video e iluminación. Organización Maracas. Eventos sociales y empresariales.
porque nos distingue nuestro profesionalismo y calidad. Para renta de nuestro equipo al 287-103-0093. Jesse James Video Ladies Bar. Jesse James, totalmente climatizado. Además contamos con karaoke para que cantes toda la noche. Jesse James, ambiente familiar y todas las bebidas nacionales e importadas. Pantallas gigantes para eventos especiales y deportivos. Atención esperada, no nos falles. Te esperamos en Nicolás Bravo número 264 Altos, frente al Parque Carranza. Jesse James Video Ladies Bar. Por su seguridad y confort, Águilas del Valle. Transportes en la modalidad de pasaje y exclusivo turismo. Viajes especiales a cualquier parte de la República. Unidades totalmente climatizadas. Seguro del viajero. Operadores con licencia federal. Por su seguridad y confort, innovamos constantemente. Corridas de Valle Nacional desde las 5:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y de Tuxtepec desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Terminal en Valle Nacional, carretera Tuxtepec, Oaxaca sin número. Terminal en Tuxtepec, avenida 20 de noviembre entre Morelos y Aldama, en el estacionamiento de Funerales Triunfo. Águilas del Valle. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Atención de calidad, servicio los 365 días del año y los precios más accesibles de la región. Ponemos a tu disposición los mejores servicios en medicina, ginecología, urología, traumatología, cardiología, pediatría, medicina interna, psicología, odontología, oncología y medicina en general. Visítanos en la Avenida Reforma número 493 en Tuxtepec, Oaxaca, porque la salud no debe ser inalcanzable. Centro de Especialidades Médicas Fentanes. Lo tomamos con seriedad, por eso nos divertimos. TV Bus, un canal en serio. Llega el calor del verano. ¿Y quisieras vivir en tu refri? Mejor imposible. Mirage. El mejor apoyo para el tratamiento médico. Centro de Diagnóstico del Ángel. Contamos con ultrasonido diagnóstico y laboratorio de análisis clínicos. Profesionalismo y certeza nos caracterizan. Ultrasonidos obstétricos de abdomen, de riñón, ginecológico, hígado y vías biliares. Además, pruebas de laboratorio de todo tipo. Para su mejor atención, servicio a las 24 horas del día. Centro de Diagnóstico del Ángel. Ultrasonido y laboratorio. En Carranza 1719, frente a urgencias del Hospital de Tuxtepec. Centro de Diagnóstico del Ángel. En el amplio mundo del Internet, hay un lugar que tiene todo lo que pasa en Oaxaca y en la cuenca. Hay un portal que refleja el acontecer político, social, deportivo, policíaco y de entretenimiento de Oaxaca y la zona. TVBus.tv, el portal de noticias líder en la región. Entérate, infórmate y opina de todo lo que acontece. Fotografías, videos, comentarios y noticias solo en nuestro portal www.tvbus.tv. Préstame tu recuerdo. Rosalino se anime. Ánimo, don Rosalino, que ya estamos aquí en Préstame tu recuerdo. Y oiga, don Rosalino, antes de que Sergio Hernández Cruz, oye, agradecele a la gente que nos está mirando y que acaba de sintonizarnos, Sergio, por favor. Yo mana cuena que hace cosas, le hace que le, yo mana que la gata jaina, yo mana que la gata nana,
amagante a rua Rosalina, amagante Luia Tana, Rui Malaula Tana, Ademona, Aha, Dinglele Hana, ¿no? A todos mis hermanos que hablan chinantego, yo orgullosamente le digo a ustedes que nos están esperando a decir, bueno, ¿qué dijo Sergio? Estamos aquí en el programa Presto, me acuerdo, señor, con Rosalino, Luis Fernando. ¿En dónde? En Tustepec, Oaxaca, de Felipe Matías Velasco. Ahí estamos transmitiendo totalmente en vivo este momento. Pero si usted se acaba de sintonizar, aquí no puedo verlo a través de www.tvbus.tv. Si ahorita no pudo ver el programa más tarde, para que lo pueden ver de 9 a 10. A esa hora lo pueden ver todos mis amigos que hablan el chinanteco que yo hablo. Pues ya ustedes saben, yo soy de Cerro Armadillo Grande, como este se está moviendo aquí, un armadillito. Y es que Sergio no trajo a su pájaro, es el hombre sin pájaro el día de hoy. Ya ve usted que prometimos que iba a ser martes de pájaro de Sergio, pero no trajo a su pájaro. Dice que el pájaro no le hizo caso y que a veces no le hace caso y no le funciona. Y hoy no te hizo caso el pájaro. No quiso salir de la jaula. No, ¿verdad? Oye, ¿pero por qué? Pero mira, a cambio de pájaro trajimos esta hermosa artesanía que compramos en Oaxaca Capital. Aunque la señora que nos hizo el favor de venderla, pues nos dijo que no es precisamente una artesanía oaxaqueña. Pero a mí qué bonito está. Y mire, es un armadillito. O puede ser que sea un perro o lo que usted guste, quiera y mande. Lo que quiere la imaginación al momento. Lo que quiera la imaginación, pero esto es lo que traemos a cambio de que Sergio no trajo su pájaro el día. No, pues no quiso, bueno, de la jaula siempre lo saco antes. O sea, no quiso forzarlo para no lastimarlo y todo. Yo dije, bueno, que descanso, pero el martes no me puede fallar. Ya es un hecho, ya. Ya es un hecho, ya lo voy a sacar antes porque él fue lo que me falló a mí. Por okay. Eso se quedó el pájaro en la casa. Ah, bueno, pues ahí lo tiene usted. El secreto para que, ya sabemos que Sergio trata bien a su pájaro y que no lo quiere forzar para que salga. Pero aquí traemos este animalito, que vamos a dejarlo acá. Es un arreglo de mesa, es un hermoso servillete. Oiga, compre usted artesanía de cualquier parte del país. Pero por favor, cuando la compre usted, no ponga a regatear el asunto ahí, porque no se debe. La artesanía es muy barata en México, si usted supiera en cuánto la venden en Europa o en Estados Unidos. Así es que luzca la artesanía. Y no porque Felipe Mateas haya sido artesano 53 años, no, sino porque vamos a empezar a presentar muchísima artesanía. Y antes de que leamos otro verso del maestro Aurelio Morales Morales, yo quiero preguntarle a don Rosalino, de este caracol, don Rosalino. Sí. Cuéntenos, porque usted nos decía ahorita, don Rosalino, que de niño escuchaba no el caracol, pero sí el sonido de los cuernos. Sí, así es. ¿Cómo eso, don Rosalino? Pues, ya le digo, yo era pequeño, entonces comenzaban los eclipses, ya sea de sol o sea de luna, más de luna yo escuchaba, de que en las noches comenzaban a tocar. Y yo pues no sabía y les preguntaba a mis jefes, digo, uy, esa bulla, ¿qué cosa, a qué se debe? Dice, no ves que está eclipsando, dice. ¿Cómo eclipsando? Sí, mira, dice la luna y salíamos a ver, salíamos afuera para ver cómo estaban y de veras. Pero los señores de la comunidad, había en muchos hogares que estaban tocando el cuerno según para que ayudaran a la luna que según a pelear, no sé, como en ese entonces todavía la gente era más, pues no sé, sería tontita, no sé qué sería, pero el caso es de que así yo escuché en ese entonces el toquido de un cuerno, o ya sea como ahorita el sonido que provoca el caracol. Eso es lo que yo les podía platicar sobre de eso. Claro que sí, esa sabiduría antigua y esas creencias, este pensamiento mágico de que así como el pueblo azteca se sentía, don Rosalino, descendiente del sol, sí, hijos del sol, y que había que ayudar entonces con el sacrificio humano, sí, al ofrendarle el corazón de los guerreros al, sí, sol, para ayudarle en su lucha diaria en contra de las estrellas, porque era un temor muy grande, Sergio, que cada noche decían,
cada noche el sol se enfrascaba en una lucha a muerte con la luna y las estrellas. Y cada día el sol amanecía, como aquí se aprecia en las mañanas, rojizo, sangrante, pero triunfal. Sí. Entonces había un temor muy grande de que la luna pudiese eclipsar al sol, que ya no saliera el sol padre, ¿no? Y también muchos miedos alrededor de los eclipses lunares. Y es lo que nos dice don Rosalino. Oiga, don Rosalino, ¿y qué ideas le decían sus papás en torno a lo que sucedía en los eclipses? Porque hay muchas creencias en torno a ello. Pues supuestamente que ellos pues pensaban que estaban ayudando a la luna, porque pues estaban peleando entre el sol y la luna. Eso era lo que me comentaban ellos. Que ya les digo, pues, a mí yo, a pesar de, ahora sí que de mi niñez, pues yo me imaginaba que era una tontería en ese sentido, ¿sí? Entonces, pues, nomás me quedaba yo lleno de lo que me decían mis padres, ¿no? Oiga, ¿y ahí en la población no se hablaba mucho de los efectos de la luna en las mujeres, por ejemplo? Pues, mire, fíjese que en ese caso, en ese entonces, para los niños no podían oír cualquier plática tocante a enfermedades de mujeres, o sea, de señoras. No, en ese sentido, francamente, los niños si empezaban a platicar alguna cosa de una mujer que estuviera embarazada o alguna otra cosa, ¿no? Luego yo, mis viejitos agarraban y me agarraban de aquí, me llevaban por allá, que yo no tenía que estar oyendo cosas que legalmente, pues, a mi niñez no tenía yo que saber. Ándele con los secretos, sí, con las pláticas prohibidas que le tenían ahí a don Rosalino. Así es. No, hombre. Sí. Oye, Sergio, por lo que no está prohibido es disfrutar de los poemas de don Aurelio Morales Morales, este hombre de Nopaltepec, el maestro Aurelio Morales Morales. Yo voy a pedir que pues podamos entonces, yo decirlo en español y tú claro en chinanteco. Sí. Yo soy como el remolino, me aparezco de repente, y donde me hago presente, tras un saludo me inclino. Y aunque mi estilo no es fino, al menos hago el intento. Y a todo lo que le cuento le pongo pimienta y sal. Y si traigo mi morral, yo sé lo que lleva adentro. Ni balay, ale chiguri, calati, ilitri. Mailaba jain, mailaba chichan, mailaba yeni con gu, jain. Yeni con la técnica, la lío ni la gente. Pero ni ven, pero tren, a chin hain, con, canigani, cani, dile, canepiju juli, tiene a tonilio, pero neven, dijo. Ahí me estaba haciendo la toma a mí, esperando que yo hablara en chinanteco, pero no, el que habla en chinanteco es él, el Sergio Hernández. Ni exactamente. Dice, vivo común y corriente. No me gusta presumir. Ahí Heréndida le está dando instrucciones a la gente que está en los controles para que cuando hablo yo, la toma es a mí y él es Sergio, él es el cuaderno. Es que estamos con los muchachos del Cobao y aquí del Cebetis que están aprendiendo a manejar el switcher. Y dice, vivo común y corriente y no me gusta presumir. Y mi modo de vestir es como el de toda la gente. Ni modo. Ese es mi ambiente. Lo fino me descompone, corriente hasta los botones, y así me siento seguro. No a cualquiera les está el puro, solamente a los bembones. Ni bala y chani, a chani le agarra, y teni, a yen mon, y keni, la caini mua, a la jaza, va a caer a la niu, y jua a la liga tagna. Ali yoni, lani, neini, adizia, alegue mua. Y en yune, a chin haini, a la huña, ichara, holodaka, di yoni, ben mua. La clase media es la mía.
ni de arriba ni de abajo. Le vengo sacando gajos a esta cruel carestía. Como dos veces al día, para ahorrar para camisa. La escasez me ha hecho trizas, jamás pude disfrutar cuando podían amarrar los perros con longaniza. Ahí lo tiene usted, el maestro Aurelio Morales Morales, orgullo de Nopaltepec, Veracruz. Aurelio Morales Morales, no lo pierda de vista, porque vamos a empezar a divulgar con una fuerza increíble la obra y vida de don Aurelio Morales Morales. Cuando podían amarrar los perros con longaniza, ¿se acuerda de esa época, don Rosalino? Sí, pues platicaban. A hoy, precisamente ahora, se recuerda que dice, no, como en aquel entonces que amarraban los perros con longaniza. A hoy he oído muchas pláticas en ese sentido. Muy bien. Don Rosalino, lo que hace es amarrar el sentimiento a las canciones. ¿Por qué no se arranca con una canción para que la gente pueda disfrutar de esto que usted hace de manera tan sentida? La que usted quiera. A capela. Sí. Viene de ahí. Híjole. Le voy a tocar el caracol para que se inspire, don Rosalino. Pues ahí les va un. Déjeme decirle que esto que está haciendo don Rosalino no es sencillo, Todas sus letras las trae aquí, pero además con las letras la trae la melodía también, Sergio. Por eso es que yo lo estimo muchísimo y lo admiro más todavía. ¿Le parece si ahorita, mientras sigue usted recordando la música y la letra, nos vamos a un corte comercial? Como lleve, güey. Como usted me diga. No, de una vez la canto. Eso, en caliente ni se siente. Así es. Dice así. Yo soy aquel que canta con el alma a su pueblo y a toda su gente. Yo soy aquel que al compás de una guitarra lanza los cuatro vientos lo que en el pecho siente. Vengan muchachos, vengan a acompañarme y que se escuche ese acorde musical. Quiero que todos conmigo, todos canten, para que el viento se lleve este cantar. Si hay alguien que esté sufriendo pena, yo respeto su dolor, pero no dejen que de tristeza muera. Vengan conmigo a entonar una canción. Si me preguntan de dónde soy oriundo, soy de un pueblo pequeño. Ahí vi la luz del mundo. Se le olvidó, don Rosalino. Pero dice, en el campo fui nacido, soy ranchero y lo sostengo, y donde quiera que vengo mi origen nunca lo olvido. Como don Rosalino, que, bueno, ahorita se le olvidó la canción, pero ahorita se acuerda usted de nuevo, pues, ¿cuál es el problema? Dice, para formarme sufrido y aún sigo sufriendo, de la crisis me defiendo, jalándola por el rabo, donde quiera plancho y lavo, y en cualquier programa canto, dice don Rosalino, ¿no? Y en cualquier mecate tiene. Vámonos a un corte comercial. Don Rosalino, mándenle un saludo, por favor, a la gente de donde es usted. ¿Dónde vive usted? Pues yo vivo aquí en el Desengaño, antes de llegar a San Bartolo. Ándele usted, en el Desengaño. Vamos a regresar de este corte comercial para hablarnos, Sergio, de tus desengaños. ¿Qué cosa te han desengañado? Y aquí, ¿qué cosa le ha desengañado a don Rosalino? ¿Le parece, don Rosalino, regresando al comercial? No, pues yo a lo menos cuando yo le digo a un taxista... ¿Ella se encarreró, don Rosalino? Le digo a un taxista, le digo, oiga, me lleva al Desengaño. Y se queda pensando, bueno, sí. Digo, es que yo quiero que se vaya desengañando.
Llámelo ya. Regresamos, pues. Préstame tu recuerdo. El mejor pollito es en Paco Pollo, rosado, Paco Pollo, barbacoa, Paco Pollo, consomé. Rico pollo para usted. Rosticería Paco Pollo, el pollo de los tuxtepecanos. En Ocampo 266, entre Libertad y 5 de Mayo, aquí en Tuxtepec. Para pollos, Paco Pollo, el pollo de los tuxtepecanos. Y ahora también pollos a la Kentucky. Bali, distribuidora de mayoreo multimarcas. Contamos con las marcas Vianey, Íntima, Elefantito, Colibrí, Chiquimundo y Esquimal. En colchas, edredones, toallas, cortinas, arreglos y mucho más. También contamos con regalos para bodas en pewter, arreglos florales, lámparas y fruteros. Contamos con figuras en cerámica, porque para la decoración de tu casa o cuarto, solo en Bali lo podrás encontrar. Estamos ubicados en Avenida Independencia 908, entre Santos de Gollado y Callejón Jiménez, en Tuxtepec, Oaxaca. Haz tu pedido al teléfono 875-2388. Bali. Estudia una licenciatura con amplia demanda laboral, horarios flexibles, asistencia escolarizada sabatino dominical en la Universidad Hispano. Y en 3 años cursa psicología, deportes y recreación, contabilidad, derecho, informática administrativa, pedagogía, enfermería, ingeniería industrial o educación física. Además, profesionaliza tus estudios con alguna especialidad, maestría o doctorado. Contáctanos en Jazmines 58, Colonia Las Flores, Tuxtepec, Oaxaca, o a los teléfonos 875-3928 y 875-2695. Ven y conócenos. Ahora, el panorama de la noticia está en primer plano. Experiencia, veracidad, dinamismo, pluralidad, primer plano. Las voces más reconocidas del periodismo, Santiago Méndez y Antonio Moreno. Todos los días a las 8 de la mañana, por Canal 38 Tuxtepec, Canal 3 Valle Nacional, Canal 23 Loma Bonita, Canal 23 José Azueta y por www.tvbus.tv. Primer plano. Restaurante Espadas Casablanca te invita a celebrar degustando gran variedad de cortes montados sobre espadas y una extensa variedad de ensaladas y mariscos en servicio de buffet en cualquiera de nuestros horarios. Te invitamos a que hagas tu reservación al teléfono 87-565-20 o directamente en Restaurante Espadas Casablanca, ubicado en la avenida 5 de Mayo, 438, esquina Hidalgo. ¡Te esperamos! Todo con medida. Para toda la gente bonita que nos escucha. Corona, la pasión manda. ¿Sabías que en una corcholata con agua se pueden alojar hasta 100 huevecillos del mosco que origina el dengue? Esos huevecillos se convierten en adultos y en el día se ocultan entre la maleza y en lugares oscuros. Cuando se mete el sol, salen de su escondite y buscan a quién picar para poder alimentarse. Y si pican a un enfermo del dengue, a ti también te pueden infectar. Por eso, limpia tu patio. Saca los cacharros, corta el pasto y elimina la maleza. No lo pienses mucho, solo hazlo. ¿Verdad que no quieres enfermar de dengue? Climatizar tu oficina es fácil, cómodo y seguro. Fácil, nuestros técnicos prepararán para ti diferentes propuestas según tus necesidades. Cómodo, porque compras sin moverte de tu empresa u oficina. Te enviamos el equipo a tu domicilio y si lo prefieres, realizamos la instalación en cualquier lugar de la cuenca. Seguro, en Mirage todo está garantizado. Te ofrecemos distintas formas de pago. Solo en Mirage. Mejor imposible. Tus imágenes, tus sabores, tus sentires, tus anhelos, tus amores, tus esperanzas, el poder de la nostalgia, el valor de los valores,
Préstame tu recuerdo. Con Luis Fernando Paredes y Felipe Matías. Todos los martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. TV Bus, un canal en serio. Doctor Luis Arturo González Valencia, especialista en ortopedia y traumatología. Fracturas, esguinces, artritis, traumatismo, tendinitis, roturas fibrilares, luxaciones. Estamos ubicados en Avenida 5 de Mayo, 1895, Colonia La Piragua, en Tuxtepec, en el interior de la Clínica San Francisco. Citas al 875-1532, porque estamos al cuidado de tus huesos. Préstame tu recuerdo. Esta es mi concha. Bueno, en realidad no se llama concha, se llama Eréndira Armas Aguirre, y ahí estaba detrás de un velo, y todos los días me invita a que la desvele, pero no porque se acueste tarde, sino porque vaya yo descubriendo poco a poco sus secretos. Ella es Eréndira Armas Aguirre. Por ahí bájale tantito la toma para que se pueda apreciar el vestido completo. Y es que Eréndira Armas Aguirre es bailarina y coreógrafa profesional, además de la productora general de este programa. Y ahí estaba bailando danzón, ¿eh? No crea que era de las que mueven la panza y el ombligo. No. Es una rutina de danzón. Y con esto le quiero decir que a partir del próximo programa vamos a empezar, además de Kevin Elí Leiva Trujano y los versos de don Aurelio Morales Morales, Eréndira Armas Aguirre va a estar bailando danzón en diferentes partes, porque mire que a Felipe Matías le gustaba el danzón. Y quien ha bailado muy bien estos cuatro programas, este tiempo que les ha tocado a ellos, es Ángel Sainz Romero. Yo quiero agradecerle a Ángel Sainz Romero del Cobao, Luis Castellanos del Cebeti 107, que viene por parte de la Crisálida. Luis es el único que va a continuar, porque Ángel, como Francisco Javier Romero Cisneros, como José Roberto Ortiz Parra, como Antonio Alejandro Albuerne Vargas, pues ya casi se van, han venido a aprender lo que es el oficio de comunicar. Son ellos los que están ahí en las cámaras, son ellos los que están haciendo las tomas, como en este momento se puede apreciar, que están ahí haciendo su trabajo. También muchísimas gracias a Viridiana Solano Hernández, que ahí lo tienen y ahí se ponen a jugar con las cámaras de tú a tú. Esa es una cámara, esa es la otra cámara. ¡Ah, qué seriedad! Miren nada más. ¡Ay, saludan! Y una cámara fija que está al fondo. Estos jóvenes son la... Y ahí viene, ahí está Luis, y ahí está Viridiana con la cámara. Ahí están los dos muchachos, que son jóvenes que no están estudiando comunicación. Es decir, ellos llegan aquí sin conocer lo que es una cámara, sin conocer la teoría, sin conocer la comunicación. Y ahí al fondo también están en el switcher Eréndira y los otros dos chicos que nos han estado acompañando por ya 2 años y medio, ¿eh? 2 años y medio, TV Bus y el Centro para el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples capacitando a jóvenes. Y créame que es un enorme orgullo saber que algunos de estos jóvenes ya están en algunas escuelas de comunicación estudiando y diciendo, pues yo ya tuve la experiencia de un programa en vivo. Como tenemos la grata experiencia, Sergio, de que en vivo nos estén mirando. Claro que sí. Saludo para Casiendo. Bueno, voy a decir Chiantego para que ella se sienta orgullosa de su tierra y de su lengua. Y en ningún lugar Casiendo, Hernández, la tengo en la hay culera yo, en Juno Mayor, en Staten Island. Cada vez que le dije que yo mane, te han ido, no culera. Ajá, por la maca, no culera. Fui mal aula, a ti, y fui. A juntar la culera, te mona, y jade le hay, no cana. Del hay, no se goza, le ni hay, ellos ni hay, no, le ni zona, le hay, hay, o la juta, file ya te han ido, de file de que sai, cuena, juta que, lor que, y que li que chihu. Ellos no cachan. Pues todo mi hermano que habla chinanteco y habla orgullosamente, como le digo a usted, sea orgulloso de su tierra, sea orgulloso de su lengua, como maestro Felipe Matías Velasco, como yo le dije a usted, que escribió, si no lo conocen, escribió La Flor de Piña, la poesía, que todo el mundo lo sabe, como este hermoso grande, ¿sabe? Pues el cerro, todo va como decía el maestro, media hora subiendo, media hora bajando, así mismo es la tierra, maravilloso, que es tan verde, verde por la lluvia que está atravesando la comunidad
perteneciente municipio de Valle Nacional, Luis Fernando. Ahí lo tiene. Gracias también a la gente de José Azueta, a la gente de Loma Bonita, que amablemente nos está acompañando. Y vamos a escuchar una canción que tiene que ver con este artefacto que hoy nos ha venido acompañando. Una conchita de mar, que no precisamente una conchita, pero sí es un caracol marino. Y don Rosalino, usted nos va a regalar otra de sus inspiraciones. A ver, sí. Cuéntenos primero la historia de esta canción. ¿De la conchita? Por favor. ¿Que la cuente o que la cante? Que la cuente. ¿Cómo se le ocurre y luego ya la canción? Bueno, esto no se me ocurrió así nomás, sino que me encontré con unos chavos así como los presentes que tenemos aquí. Y se me queda mirando el muchacho ese. Dice, entonces, ¿usted compone? Le digo, pues sí, le digo, mi rato de que estoy por ahí de repente de flojo, le digo, me pongo a hacer una letra. Dice, ¿me podría hacer una canción? Y él estaba estudiando precisamente, creo que en el CBT, ahí. Entonces, estaba allí, aquí en el desengaño, que él es por allá más para adentro. Entonces, me dice, ¿me puede hacer una composición? Le digo, pues voy a ver, digo, porque las canciones son unas historias de la vida. Por eso hay veces que se compone una canción, pero es una historia real que a veces los humanos los originamos. Bueno, le digo, ahorita que tú vas a tu estudio, a la tarde que llegues, a ver si ya la tengo. Bueno, entonces él se vino y ya como a las 6 de la tarde fue a llegar. Dice don Rosalino, dice, ¿qué pasó? Dice, ya está lo que le encargué. El muchacho también vive en el desengaño. Sí, también estaba allí, o sea que yo le había rentado un cuarto. Ah, muy bien. Entonces me decía, dice, entonces ya está lo que yo le... Digo, ya, vete para tu cuarto, ahorita voy para allá. Ya se fue. Un poquito rato ya fui yo a platicar con él. Pero llevaba en la mano la hoja que ya la había escrito. Le digo, mira, le digo, aquí está. Digo, pero yo te voy a decir, no te me vayas a enojar. Dice, ¿por qué? Digo, porque la canción que le hice es especialmente para tu carnala, o sea, para tu hermanita, ¿no? Y esa chamaca estaba en la secundaria, estaba estudiando, ¿eh? Entonces, su hermana de él, pues se llamaba Conchita, y ya que le empieza a leer, dice, órale, pues sí, dice, oiga, ¿y si me la puede cantar? Le digo, pues, sí, a ver. Ya que porque empiezo a cantársela, ¿no? Esa es la historia de esta canción. Esa es la historia. Pues como no tenemos todavía la pista, y ahí un saludo a mi queridísimo amigo Isaac Eleazar de la ciudad de Puebla, que va a componerle la pista a las canciones de don Rosalino, junto con su novia de Isaac, que van a hacerle las canciones. Yo quiero pedirle a Sergio Hernández Cruz que toque la maraca, ya que no trajo el pájaro, pues al menos que se ponga la maraca en la mano para que empiece a acompañar aquí con a don Rosalino, que va a cantar mi conchita. Viene, ahí le agarras el ritmo, ahí nos vamos a dar cuenta si eres arrítmico o no. Y le pones el micro así para que se oiga la maraca. Ándale, Sergio. Ahí está Sergio. Pues voy a hacer el intento, no sé que se me vaya a olvidar. Y si se le olvida, pues la empieza otra vez, don Rosalino. Sí, dice así. Conozco una chiquilla que se llama Conchita y es una chica linda. ¿Cuál una florecita? Porque Sergio es muy malo con la maraca, ni se oye. Muévele, Sergio, ándele, así sale. Órale, va otra vez. Conozco una chiquilla que se llama Conchita y es una chica linda, cual una florecita. Desde que amanece le empiezan a gritar y así hasta que oscurece la dejan de llamar. Conchita, ven acá. Conchita, ve allá. Conchita, ¿dónde estás? Te llama tu mamá. Ya no es para que vaya a la orilla del mar, tampoco irá a la playa conchitas a buscar. Si andando por la calle yo me pude encontrar una conchita grande que me hizo suspirar. Conchita, ven acá. Conchita, ve allá. Conchita, ¿dónde estás? Te llama tu mamá. Habrá un decidido que conquiste tu amor
y va a estar protegido al estilo caracol, porque eso no lo dudo, tendrá que suceder, y va a ser muy conchudo al ganar su querer. Conchita, ven acá, Conchita, ve allá, Conchita, ¿dónde estás? Te llama tu papá. ¡Bravo! ¡Ay, a concierto! Concierto de maraca de Sergio Hernández Cruz y Don Rosalino. Oiga, qué bonito. Don Rosalino, ¿y qué le gustaría que sucedieran con estas canciones que usted tiene muchos años componiendo, pero que hasta el momento, pues no ha habido quien, y ojalá y nosotros podamos contribuir a eso, sí, a que le graben un disco, a que esto no se pierda, a que usted tenga la certeza de que va a permanecer en el corazón de mucha gente? ¿Qué le gustaría que pasara con sus canciones, Don Rosalino? Porque usted ya tiene muchos años intentando que le apoyen. Si yo le contara la historia, la primer canción que compuse fue en el año de mil, fue el día primero de abril de 1957. En el 57. En el 57 yo tengo un corrido que un señor que, pues, impensadamente perdió la vida. Entonces yo me dije, estaba yo chamaquillo, tenía yo 14 años, digo, ¿y a poco no podré hacer un corrido? ¿Qué lo empieza a hacer? El corrido se llama Lorenzo Cid, así se llamaba el señor. Entonces, desde 1957... yo hice la primera canción. 56 años, Don Rosalino. Así es. ¿Y se acuerda usted de ese corrido? ¿Cómo no? Sí, me acuerdo. Sí. Pues a ver, arránquese de ahí, por favor, para que la gente conozca su inspiración. Y con esto vamos cerrando casi el programa. Pues a ver si no se me olvida, ¿eh? Porque pues se fue el primero y ahorita pues ya mi memoria ya se transcribe. No se preocupe, es comprensible, Don Rosalino, porque todo eso usted lo tiene en la cabeza. Así es. No lo tiene escrito, y la música no la tiene en partitura. Ahora sí que usted la chifla y se acuerda. Sí, así es. ¿Verdad? Así es, y por eso hay veces que sí se me olvidan, porque pues los años no pasan de balde. Entonces, claro que sí. Por eso yo hay veces que les pido disculpas, porque de repente llego a... No, hombre, no se preocupe, aquí la gente de Préstame Tu Recuerdo es cariñosa y amorosa, y este corrido les va a gustar mucho. Véngase. Pues a ver si me acuerdo, ¿sí? Dice: lunes primero de abril del año 57, murió Don Lorenzo, sí, lo tengo muy bien presente. ¿Quién se lo iba a decir? Que lo rondaba la muerte. Don Lencho estaba sentado en el quicio de su puerta. Alguien llegó a invitarlo con una sola propuesta. ¿Quién iba a imaginarlo que la muerte andaba cerca? Tiróse una pistola. En ese instante sonaron, la gente corría hecha bola, porque todos se espantaron, solo unas cuantas personas son las que allí quedaron. Él se tocó con los brazos la parte que estaba herida, dijo: con este palazo ya no me cuenten por vivo. Ya se me olvidó. Bueno, Don Rosalino, pero pues es que son muchos corridos, muchas canciones. Míreme, pero a ver si me acuerdo. Él se cubrió con los brazos el lugar que estaba herido. Dijo: con este plomazo ya no me cuenten por vivo. Tal como él lo dijera, nada se pudo ya hacer. Dejen que ya me muera. Dejen que ya me muera. Híjole, lástima que
Bueno, yo lo quiero comprometer porque yo ya me piqué que qué pasó con ese hombre que la muerte lo encontró ese día. Y este Sergio ya se quedó picadito con la maraca. ¿Qué le parece si el próximo jueves nos acompaña? Uh-huh. Y a lo mejor ya lo trae usted aquí escrito, usted lo va cantando y yo le voy soplando. Ándale. ¿No? Sí, sí. ¿Le parece bien? Sí, 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 claro. Pues ahí estuvo usted, ya se coció este arroz, así como este programa también ya se coció y hoy estamos de este lado. Sergio, pues, ¿qué te pareció este programa con Don Rosalino y con tu debut como maraquero? Pues excelente, Luis Moreno, porque mira, ese corrido, no, hombre, todo el mundo va a recordar ese, los pasos que han pasado y han tenido esposa, novia, y mi mamá se llaman Concha, por eso yo digo, le quedó bien la música. Pues ahí lo tiene, gracias al Centro para el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples, CDIN, con sus producciones de alimentar los pueblos. Cada producción, así como Toma 5, que es el programa de radio que lo invitamos también. Vamos a repetir todos los programas de Toma 5, que ahorita llevamos 21, para que si usted no los pudo escuchar, los puedan volver a escuchar. Toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Y vámonos a despedir, Don Rosalino, si me lo permite, como lo iniciamos, Sergio, sí, con el sonido de esta caracola. Así como en muchos pueblos anuncian cosas importantes, permítame que solicitar que usted relacione el caracol con el sonido del recuerdo. Muchas gracias por habernos acompañado. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde San Juan Bautista, Tuxtepec. De Felipe Matías Velasco. Muchas gracias. Las ondas del sentimiento que salen desde la antena, por la vieja calle llena de los ayeres el viento. No quiero estar un momento con el tiempo en desacuerdo, y por saber que no pierdo ni una letra de mi historia, regálame la memoria y préstame tu recuerdo. El tiempo que ya es pasado, como lo dejé a mi modo, me ha quitado casi todo, pero nunca lo he bailado. Y aquí sigo en un recodo de la vida enamorado.